Un promedio de 50 años suman los aspirantes a la alcaldía de Pérez Zeledón. Administradores de empresas y abogados destacan entre las profesiones que tienen los aspirantes. Recordemos quiénes son los que este 2 de febrero aparecerán en la papeleta de elecciones a alcaldes. El actual alcalde de Pérez Zeledón busca la reelección por el partido Unidad Social Cristiana este domingo. Tiene 39 años, administrador de empresas e ingeniero en sistemas. Vive en Pavones y lo acompañan Rosibel Ramos y Emanuel Ceciliano. El candidato del partido Nueva República es Roger Valverde, 47 años, abogado y notario público, está casado, vive en Barrio Boston y lo acompañan en la fórmula Tita Porras y Juan Gabriel Zúñiga. La más joven de todos los aspirantes es María Alejandra Arias, del partido Frente Amplio. Tiene 33 años, es médico, vive en San Andrés y la acompañan en la fórmula Hugo Vargas y Andrea Herrera. La aspirante para este 2 de febrero en el PLN es Doña Cinia Espinosa. Tiene 59 años, administradora de empresas y planificadora social. Vive en Ciudadela Blanco y la acompañan Gerardo García y Dinette Villalobos. La candidata del partido Acción Ciudadana es María Cecilia Vargas. Tiene 62 años, es abogada, vive en Barrio Cooperativa y la acompañan en la fórmula Jorge Lizondo y José Andrés Pérez. El partido Unidos Podemos tiene a don Ronnie Navarro como aspirante. Tiene 52 años, es abogado, está casado, vive en Sagrada Familia y lo acompañan en su fórmula Silvia Barrantes y Noili Pereira. Don Edgar Mena es el candidato del partido Restauración Nacional. Tiene 55 años, educador pensionado, está casado, vive en el Carmen de Cajón y tiene como acompañantes en vicealcaldías a doña María Adelia Zamudio y Mario Sáenz. El partido Nuestro Pueblo presenta como candidato para este domingo a don Juan Carlos Mora. 57 años, administrador de empresas, vive en Villa Ligia y su fórmula la completan Fabián Castro y Anaís Barrantes. Las urnas este domingo se abren a las 6 de la mañana.